Ok, ok, estamos nuevamente aquí. Eh, vamos a hacer el video de cómo afilar una motosierra. Espero que se suscriban. Vamos a comenzar a hacer más videos otra vez, ya dejando un poco de lado la política y haciendo videos de cómo afilar la motosierra. Vámonos rápido ya para no alargar tanto y que se aburra. Necesitan una lima redonda chica, es pequeña. La medida depende del diente de la motosierra. Ya venden los kits en las lapalerías grandes. Eh, como Home Depot, pero salen más caros. La pura lima te viene saliendo como 25 pesos si le encuentras. Ejemplo, para saber si es del diente, lo colocamos y se si dan cuenta. Espérenme aquí, enfoco, ahí está. Pero se si dan cuenta, está sobre el diente. Ok, ahí está, está sobre el diente. Esta lima es incorrecta no le quedaría porque esta es de una esta la utilizo para afilar una de 22 pulgadas de espada con otro diente recuerden que las cadenas también dependen del eh, embrague que está allá adentro o del centrífugo para comenzar a afilarla necesitan un marcador para marcar ejemplo aquí está la marca qué diente vamos a comenzar a afilar ejemplo si la lima fuera la correcta comenzamos y a 45 grados tiene que estar a 45 le comenzamos a dar de ahí, va a haber dientes encontrados: uno para un lado, el otro para otro lado, después el otro y así. Pero ojo, no se le va a dar nada más una pasada al diente. Se dan cuenta: el diente tiene dos caras, lo que es la parte superior y la parte eh, inferior, que dan un grado de 90 grados. Se dan cuenta: aquí le pasan a ustedes la mano a su motosierra y se siente el filo de la esquina debe tener filo en la esquina es con el, lo que también corta y adentro del diente el que está recto lleva otro filo adentro ahí normalmente cuando ustedes ponen la lima y comienzan a afilar, se va a sentar y va a sacar filo, pero este diente nada más es de corte, o sea este, si ustedes si lo afilan y agarran una tabla, de repente comienzan a darle a darle con el con la motosierra y no corta y saca unas viruditas bien pequeñas, y es donde necesitamos una lima o un esmeril, dependiendo. Esta lima va a ser para afilar los siguientes eh, dientes que son, son de profundidad. Estos en sí no es un diente de corte, es de profundidad, son como jorobitas que lleva. En esas jorobitas, perdón, estaba enfocando mal. Eso, esas jorobitas que ustedes están viendo, que son estas. Este es el diente de corte y siguen dos jorobas. Hay cadenas que nomás traen una joroba, hay cadenas que traen dos, dependiendo, ejemplo, esta trae dos. Para que pueda comenzar a cortar y hacer la viruta grande, hay que rebajarlas. Yo normalmente eh, lo hago con esmeril. Porque ya más o menos ya le agarré la onda de cómo afilarla. Pero recuerden que el esmeril se lo lleva un poco más rápido. No lo hago con Lima porque es acero y si te me tarda un montón. Les comenzamos a dar hasta que bajen esos dientes y en esa parte ya probamos la moto, ¿sier? y se dan cuenta que ya hay un corte, es que me está dando mucha luz, eh, ya hay un corte ahí que lo hizo, para que lo pruebo para saber si le falta más filo o más profundidad, dependiendo de la rebaba que ustedes saquen o de la viruta, si saca muy gruesa la viruta, obvio que ya no le rebajen. Si saca muy delgada la, vir la viruta, le tienen que rebajar al diente de corte, que la joroba. Y así se normalmente se, se afilan las, cad las cadenas. Normalmente cuando son aprendices se les eh, se les recomienda que según como le vayas limando. Cuentes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y te pasas al, diez, al siguiente diente para que sea normalmente un afilado parejo. Ya cuando usted le agarran la onda, le pasan el diente, le ven con el ojo y ya ven que en la pared interior y en la pared superior, en la inferior y la superior, perdón, me está dando se metió un bichito. En la pared superior, en el diente inferior, perdón, en la que es la pared del diente superior e inferior, ya tienen filo. Y así es como se deben afilar las cadenas. Igual, con la lima grande de la joroba le comienzas a contar. Pero ya con la experiencia ustedes ya van viendo el diente, lo sienten ejemplo. Si ustedes le llegaran a dar al piso, que están cortando tronco y le dan al piso. O agarran un clavo, porque mucha gente tiene la costumbre de secar los árboles aquí en México, clavándoles fierros, y lo agarran, los dientes van a quedar definitivamente sin filo, les va a costar más trabajo, pero es este método, utilícenlo. También recuerden que depende de lo que vayan a cortar, si es madera uh, verde, suave, como un pino, obvio que el afilado es muy diferente con la madera seca. ¿Por qué? ¿Por qué diferente? Porque obvio que se va a ir más rápido con la madera dura, o sea, ya en la madera dura necesitas más profundidad, en lo que es en el diente de corte y en la madera suave no tanto, pero bueno, ahí vayan checándole, este es el comentario que les hago, y recuerden, siempre a 45 grados la primera lima, dientes encontrados, y si les dice a alguien que tienen que ser nada más de un solo sentido, no se preocupe, la verdad es que no, te lo va dando el sentido, si se dan cuenta, este, este lo estoy jalando para abajo y después este para arriba. Si lo llegan a deslizar tantito para arriba, no hay bronca. Porque recuerden que para que la lima desbaste, hay que presionarle. Yo ahorita no le estoy tallando los dientes porque, obvio, les vuelvo a repetir, esta lima es incorrecta, pero es la única que tenía. Y así se afila la moto si se prueba. Que tenga bonita tarde, los dejo. Y este fue del canal del taller del peluso andando.